Good evening, guys, and thank you very much for joining. Welcome to your class. Well, today is your class number 12, right? Es clase número 12, sesión 12. And pretty much what we're going to do is that we're going to finish section number 4, right? We're going to begin with the attendance, as usual, right? And then we're going to move on to the contents, right, that we need to cover for today, which includes present continuous, right? Okay, very good. Let's see. Let's begin with Alejandro Alberto Fuentes Lino. Today is the third. Carlos Isaac López Amaya. Present. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present. Thank you. Delmis Araceli López Portillo. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Fernando Antonio Romero Sorto. Francisco Samuel Martínez Claros. I'm here. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Give me one second. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvid Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de López. Present, teacher. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Okay, guys. So I can see that the attendance has dropped a little bit, right? Hopefully by next week, you're going to be keeping up with the attendance. Okay, bueno, como les decía, ¿verdad? Vamos a continuar con lo que teníamos pendiente del día de ayer. And that means that we're going to be talking again about present continuous, right? And after we finish, quizás mejor después de la clase, así como hice ayer, voy a compartir el material que tengo para present continuous, okay? El día de ayer les compartí el material que incluía pues los websites, ¿verdad? Y también interactive worksheets, right? So you can practice. Give me one sec. I'm going to share here the presentation, pero antes de eso solo quiero asegurar, sí, creo que nos va a alcanzar el tiempo. The thing is that we have also telling the time. Bueno, mientras quito algunas cosas de acá, solamente voy a mencionar algo importante, ¿verdad? Bueno, ya les escribió Miss Elena. Miss Elena pues es nuestra coordinadora, ¿verdad? La coordinadora de este programa. Bueno, al menos eso tengo entendido yo, no sé si me estoy equivocando, pero
pues ella es la persona que también apoya en este programa, ¿verdad? Así que ella les escribió, ¿verdad? Y les ha puesto ahí, pues, como una fecha todavía más amplia este fin de semana, ¿verdad? Para terminar la plataforma. No olvide, pues, lo que hablábamos, ¿verdad? Que la meta también es salir con eso lo más pronto posible, ¿verdad? Y que ya no tengamos nada pendiente al respecto. Si hay preguntas, igual, si de repente alguien tiene una duda, ¿verdad? Después del día de hoy, apunten la información, apunten la pregunta y el lunes lo vamos a resolver acá. Pero siempre, pues, procurando avanzar en todo lo demás, aunque de repente en esa sección específicamente, ¿verdad? No la haya finalizado, pues, porque al final lo importante es que se finalice, pero si usted de repente encontró algo y dice, no, aquí ya no puedo, entonces ahí pues hay que hacer la excepción y hay que esperar, ¿verdad? A que lo resolvamos acá y luego seguimos con eso. Bueno, aprovechemos entonces lo que nos queda. Igual si hay algo pendiente lo terminaré el lunes. Let me share the screen. Ah, y no olvide también que ya está habilitada la recepción de documentos, ¿verdad? Así que si ya tiene todo listo, pues envíelo lo más pronto posible para que ya quede eso listo. Dígame, Daisy. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Fíjese que yo he mandado los documentos ayer y ahora ingresé también la encuesta en línea, pero no he recibido confirmación. ¿Es así? No, o sea, no es de inmediato. Correcto, no es inmediato. Cuando usted envía la documentación, recuérdese que por cada grupo son alrededor de 30 o más de 30 estudiantes. Entonces, como ahorita se está recibiendo lo de todos los grupos, estamos hablando de, pues, unos cientos de personas, ¿verdad? Y no es inmediato. Si cuando ya llegue a la revisión de su información, si hace falta algo, se lo van a comunicar. Si no, si ya no le dicen nada a ellos, quiere decir que la información está correcta. Pero sí, es correcto, no es de inmediato que le van a confirmar. Ah, ok. Y también tenía una pregunta, y disculpe que creo que es la misma que hicieron la vez pasada, pero yo no anoté nada porque pensé que lo iba a poder hacer sin problema, pero es de la plataforma, la 5.13. Uh-huh. Y es la misma pregunta que le hizo la compañera la pregunta número 4. Uh-huh. Bye, ya lo vamos a revisar entonces. Ajá. No hay ningún problema. Ok, gracias. Bueno, gracias. Dígame, Hugo. Creo que también es el 5.13 y 5.11. Tengo yo unas dudas. Bye, perfecto. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a compartir la plataforma. Bueno, ambas son en la sección 5, ¿verdad? Así que vamos a la sección 5. En la sección 5 tienen las dos, ¿verdad? Los dos grandes, por así decir así, ahora somos las dos grandes secciones dentro de la sección 5, que es la parte de los temas que vemos y el final exam, ¿ok? So it's loading, and then we're going to be checking 5.11 first, and then 5.13. Fine. Pero el 5.11 es un lesson objective, Hugo. Voy a pasarme al 5.13 para mientras. Okay. En esta parte de acá me dijo que era la pregunta 4, ¿verdad, Daisy? Sí, la 4. Bye. ¿Qué era? She's watching TV. That's the fourth sound. She's watching TV. En su caso, Hugo, siempre es la número 4. No, es la última. Ah,
She's typing. Está digitando. Sí. Este, Noel, creo que tiene que ingresar para cambiar su nombre. Ya reviso cómo lo tiene. Porque me aparecen un montón de símbolos. Le recomendaría que lo edite. Gracias. Sí, era lo mismo de Hugo, pero del video de Hugo ya lo resolvió. Gracias. Bueno, ya sabes. Dígame, Daisy. O era la misma pregunta, perdón. Sí, teacher, disculpe. Ahorita bajo la mano. Sí. No se preocupe. Bueno, y Hugo me dijo que era otro ejercicio, pero el 5.11 que me mencionó usted son los objetivos. No sé si será este 5.10. Es el 5.11. Pero el 5.11 son los objetivos. No hay nada acá. Solo esto. No, pues quizá el 10. Pero es donde están haciendo preguntas. Ese. Uh-huh. Es la... Creo. No sé si es la 4. ¿Acá? What city are you wearing? La 3. What's Marcus wearing? Or who's having breakfast? Who's having breakfast? Okay, mm-hmm. Very good. Based on the time, basado en el tiempo, ¿quiénes son los que están desayunando? Take a look. Sue and Tom. Veamos. Vamos a digitar. Sí, porque de acuerdo pues a la fecha, perdón, a la hora, ¿verdad? Sí, uh-huh. Parece que son ellos los que están desayunando, ¿verdad? Así que vamos a ver. Sue and Tom. Ah, pero este no nos deja. Tenemos que hacerlo todo. Este, what's Marcus wearing? Let's see, Marcus is here. And according to the information, is it 1, 2, or 3? What do you think? Yo creo que es la última. He's wearing pajamas. Mm-hmm. Okay, es mm-hmm. correcto, porque aquí tengo subject, verbo to be, uh-huh. verb plus ing, el complemento, ¿verdad? Entonces, por eso fue que yo les pasé las fórmulas, ¿verdad? En una imagen, para que ustedes lo tuvieran ahí por si tenían preguntas o tenían dudas al respecto. Luego tenemos number one es esta, ¿verdad? Que es number two in the end, ¿verdad? Number three, ya, number four. What's Celia wearing? Take a look at Celia. This is Celia. What is she wearing? She's wearing sweet. A suit, right? She's wearing a suit. Muy bien. And what about number 5? Why are James and Anne having lunch? Look, James and Anne are having lunch. They are in London. It's 12 noon. So what will be the answer? La última. 1, 2, or 3. Okay. Three. Okay. This is James and Anne. Are having lunch because it's noon. Muy bien, it's noon, correct. And number 6, where's Andre working? Look, Andre is here. So it says Moscow at 3 p.m. So the answer is? 2. Number 2. Bueno, vamos a ver si nos los toma como correctos y ahí nos van a corregir. And yes, Sue and Tom. Solo asegúrese que como son nombres, tienen que ir con mayúscula cada uno, porque son nombres. Mm-hmm. Pero creo que sí lo así lo puse y me salió mal. ¿Y le agregó el punto al final? No, el punto me falta. Ah, uh-huh. Apruebe así y me avisa. Ok. Bueno, dígame, Claudia. Teacher, a mí me ha costado un montón, casi que todo, realizar la parte B, free the answer, and write the question, como que el examen creo que es, ¿verdad? Ok, ¿el final exam? Sí, me ha costado un montón. Vaya, veamos. Ahorita está cargando. Letter A, letter B. It says read the answers and then write the questions, okay? So, bueno, primero necesito que tenga la mano esa imagen que yo les mandé, ¿verdad? Del chat. En el chat yo les compartí toda la estructura de positivo, negativo y pregunta
con respecto a present continuous, ¿ok? Bueno, con esa imagen vamos a trabajar ahorita. Veamos, la voy a sacar. Acá está. Vaya, tengo acá y lo voy a hacer referencia again here. Ok, bye. Entonces, tenemos ahí que, if it is question, it says no, they're not from England. Ah, perdón, es que este es de todo lo que vimos, ya me acordé. Ok, sí, tiene razón. It says they're not from England, they're from Australia. Bye. Entonces, si la respuesta es no, they're not from England, ¿qué tipo de pregunta es? ¿Es ¿Es information question or is yes no question? Es information question. No. De hecho, es una yes no question porque lo primero que dice es no. No. Okay. Entonces, cuando es una yes no question, yo voy a empezar automáticamente con qué, chicos. Con el verb be. Con el verb be. Muy bien. Entonces, en este caso. Yo lo puse, are you parent from England? Ok, vamos a ver. Are you. Are they en este caso, ¿verdad? Are they from England? Okay. Mm-hmm. Are they from England? Are they? Y nos lo toma como correcta. No sé si solo esa tenía usted. No, teacher. Sí, que a mí la única que me salió buena fue la de la 3. How old is she? Okay. Y ahí las demás, o sea, no podía. Vaya. Luego acá dice, we're from Mexico. Okay. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Perdón, ¿cuál sería la pregunta? Si dice, we're from Mexico, ¿tenemos una yes no question o una information question, Claudia? Una information question. Ok, en este caso, pues la respuesta es un lugar. Entonces, comenzaríamos con. Where. Y luego, pues seguimos la fórmula normal, ¿verdad? En ese caso, ¿qué necesitamos después del where? El verb be. Ok, en este caso sería. Where are from New York. No, esa es la respuesta. Sí. Entonces la pregunta es, where are you? From. Where are you from? Okay. Y la respuesta es, we're from New York, right? Okay. Muy bien. Ahora en la número 3, dice ahí, I think she's 22. Sí, right? How old is she? Okay, ¿es information question or yes, no question? Information question. Muy bien, en este caso, como es edad, yo sé que comienzo con how old. How old is she? Vale. Luego tengo acá, no. My first language is in Spanish. It's Portuguese. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una yes no question o una information question? Una yes or no question. Okay. En ese caso, ¿cuál sería la introducción? Si es una yes no question. Dice, no, my first language is in Spanish. Are you? Okay. Pero, ¿sí estamos hablando del idioma? Sería. Is you. Is your first language Spanish? Okay, muy bien. Is your first language Spanish? Okay. Spanish. Usted luego revise. Lo que no quiero es terminarlo todo, Clau, porque los demás no lo han hecho aún. Entonces yo necesito que ellos también lo terminen. Ajá. Ok, sí, perfecto. Pero, gracias, sí. Pero sí. Revise y luego me avisa si pudo con todas las demás. Solo les recomiendo eso, chicos, que cuando ustedes hagan ese tipo de ejercicios en donde ustedes deben de, por decirlo así, analizar primero, ¿verdad?
qué es lo, con qué es lo que estamos trabajando, si es una yes no question, si es una es una information question, ¿verdad? ¿Con qué comienzo si es information question? Con qué voy a comenzar si es una yes no question, ¿verdad? Entonces, por eso la importancia, y les mencionaba al principio, que ese mismo tipo de preguntas los vamos a aplicar a todos los tenses, ¿verdad? Para que lo pueda tomar en cuenta. Y muy bien, Claudia, creo que rapidito usted ahí pues armó las cosas, ¿verdad? Igual, me avisa si pudo con todas las semanas. Sí, thank you very much, teacher. You're welcome, you're welcome. Ok, guys, ¿alguien más que tenga preguntas? Questions? No more questions. Okay, very good. So I'm going to continue then with the class, right? And I'm going to stop sharing here. And I'm going to move here. Okay, so estamos en section number 4, ¿verdad? And then there is a very short thing, right, related to summer, right? I mean, to seasons. We have spring, summer, fall, and winter. As you know, in Central America, we do not have all these beautiful seasons, right? All what we do or what we have experienced is just spring and winter, but our winter is different, right? Because actually we have rain. But for this particular winter, you know, it's been kind of different because it's very hot, right? We have had a lot of heat, hay mucho calor, and very little rain, bien poquita lluvia. So actually those are, you know, seasons that you can experience, right? In a different country like the United States or Canada, but not in El Salvador, right? Entonces, as you can see, the temperature pretty much represents, right, the time of the year and the season. If it is spring, so as you can see, the temperature goes up, right, and it's very hot, like in the summer. So for the summer, it goes a little bit upper, right, and the heat, you know, it's kind of unbearable. And then for the fall, the temperature drops a little bit, cae un poquito, baja un poquito la temperatura. But when you know, they receive winter, the temperature drops even more, even below zero, ¿verdad? Baja un montón hasta casi bajo cero, right? Entonces, those are some of the seasons, well, those are the seasons that you can experience in other countries, but in El Salvador, we just have summer and winter, right? And then you have some expressions, right? It's warm, it's very sunny, right? It's raining. It's hot and humid. Now, heat and humidity, right? El calor y la humedad, heat and humidity, those are very like, you know, a combination that most people do not like, right? It's like, no, I prefer in summer, but with heat, but not with humidity, right? And then we got fall, it's cool, it's cloudy and windy. Más de alguna vez he escuchado cuando me quieren decir el clima es fresco, me dicen it's fresh. No, chicos, no se dice fresh. Fresh, estamos hablando de comida fresca, algo fresco, right? Vegetables are fresh. Fruit is fresh, etc. Cuando yo quiero decir que el clima está fresco es, it's cool. Cool. ¿Verdad? Fresco, it's cool. It's cloudy and windy. And last, it says, it's snowing, it's very cold, right? So those are the four seasons that you can, that you have, right? In in other countries, but not here. Yesterday, we began with this conversation, right? And we took some of the examples, right? I mean, some questions as examples, so you can go ahead and check them out, right? When we had the chance, right, to speak about the structure, right, of present continuous. Now, for present continuous, I already shared with you the elements, ¿verdad? Ahí están los elementos, ya se los compartí. Media vez usted sepa cuáles son los elementos que necesita, pues ahí está todo, right? I remember exams when I was at the university, they were very tough, right? En la universidad, pues, los exámenes eran larguísimos. It was, those exams would took forever. Tomaban un montón de tiempo. Y eran de las estructuras, sin embargo, pues yo lo que hacía era eso, chicos. Yo me aprendía los elementos que yo necesitaba en las oraciones, and that's it.
Eso era todo lo que yo necesitaba. Porque si yo me encontraba con cosas, ¿verdad? Que probablemente me iba a costar identificar qué era cada cosa, al menos yo sabía cuál era el orden, ¿verdad? Yo sabía que si era afirmativa necesitaba un subject, and then, digamos, en este caso, el verb be, verb plus ing and complement, right? And then for the negative one, subject, verb be, negative, verb plus ing and complement. Y luego si era yes, no question, that would be the verb be, subject, right? Verb plus ing and complement, y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, ¿a qué viene esto? A que este tipo de digamos, así, por decirlo, fórmulas, ¿verdad? Will help you to organize your thoughts, right? Le va a ayudar a organizar sus pensamientos, sus ideas, o cómo usted lo quiere expresar. So, structures or formulas will help you to organize your thoughts, your ideas, and to express them in a better way, right? ¿Y qué más, teacher? Aparte, pues, de saber las estructuras, ¿qué más con qué más me tengo yo que preparar? Bueno, una cosa que es importantísima, que en lo personal considero que la mayoría tenemos así como en último lugar, pero para mí siento yo que es algo fundamental en un idioma y es el vocabulario. Si usted no obtiene vocabulario nuevo y solo se queda con el vocabulario de la clase, va a estar bien difícil que podamos expresar nuestras ideas. Si nosotros no tenemos un vocabulario bastante fuerte, nos va a costar mucho más para expresar lo que queremos decir. So, vocabulary is very and extremely important, right? Entonces, por eso es bueno que siempre se tenga digamos, esa iniciativa, ¿verdad? Si estoy viendo vocabulario de ropa, sí, pero aquí en el manual hay un poquito, pero luego usted va a ir, bueno, en el caso yo les agregué un poquito más, usted va a ir y usted va a buscar más, right? So, it's like vocabulary and formulas are very important. También hablábamos de las conjunctions y decíamos que tenemos dos, and, que en este caso nos sirve para agregar, right, so to add something else to what we're doing, y but, que nos ayuda, pero para hacer un contraste, ¿verdad? I can say, well, I have a day off, right, tengo un día libre, por supuesto, no es cierto, ¿verdad? I have a day off, but I have a lot to do, pero tengo un montón que hacer, I have a day off, but I have a lot to do. Entonces, ahí hay un contraste entre algo súper bueno para mí, que es tener un día libre, y algo, pues, que no es tan bueno, que es que tengo un montón que hacer. Pero cuando yo digo un contraste, no quiere decir que algo es negativo o positivo. No, es solo es separar dos ideas, como contrastarlas. Eso es todo. Then, after that, we talked a little bit about the formulas, right, that we have here. Pues cada una de las oraciones debe llevar los elementos que estamos indicando en la pantalla, right? If it is going to be an affirmative sentence, we should have subject, verb, plus ing, and the complement. Decíamos que el verbo to be, en este caso, chicos, es un helper, es un ayudante. Eso que usted está viendo en pantalla es lo que yo les mandé por el chat y lo que acabo de hacer referencia, por si lo quieren copiar. Luego tenemos en el subject el verb be, but this time in the negative form, right? We got verb plus ing and complement. Y pues al final tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos las yes no questions y las information questions. Entonces, decíamos, si yo tengo una yes no question, voy a empezar directamente con el verb be. Are you studying for the exam? Yes, I am, or no, I'm not. Are you working on the platform? Yes, I am, or no, I'm not, right? Pero luego, si yo quiero hacer una information question, entonces a todo lo que yo le acabo de agregar, voy a anteponer una WH word o una WH phrase, ¿ok? Teacher, cuando usted dice una WH word o una WH phrase, ¿a qué se refiere? Bueno, es que son dos cosas distintas. Porque yo puedo decir una WH word. Oh, perdón. O yo puedo decir una WH phrase. Bueno, para empezar, si yo digo una palabra en sí, a word, eso quiere decir que solo voy a agregar una cosa. Pero cuando yo digo voy a agregar una WH phrase, quiere decir que va a llevar WH, pero aparte de eso va a llevar algo adicional. Como por ejemplo, teacher, bueno, yo puedo decir, si es una WH word, where is the, I don't
know, where is the book? Okay, eso sería una WH word. ¿Por qué? Porque antes de mi pregunta yo estoy anticipando una WH word que es where. Pero por ejemplo, si yo quiero hacer una, si yo quiero hacer una pregunta con una WH phrase, that's gonna be different, okay? Como por ejemplo, cuando yo pregunto qué hora es, yo digo, what time? What time is it? ¿Qué hora es? What time no es una WH phrase, I mean word, es una WH phrase. Porque en realidad lo que yo estoy preguntando es qué hora, a qué hora, what time. O por ejemplo, cuando yo pregunto, what is, no, perdón. Cuando yo pregunto, how old are you? How old are you? Ok, esa no es una WH word. Bueno, es considerada una WH word, aunque no inicie con una WH. Pero yo digo how old, right? Entonces, no es una palabra, es una frase. Solo para que lo tengan claro, ¿verdad? Porque más adelante lo van a ver también. Porque si preguntan, teacher, pero yo aquí, ¿por qué dice what time? Porque es una WH phrase, no es una WH word. Ok. Bueno, voy a borrar acá. Now, con respecto a lo que mencionaba ayer, ¿verdad? Yo les decía que no solo vamos a agregar, ¿verdad? ING al verbo, no. Tenemos que respetar ciertas reglas, ¿verdad? Bueno, yo les llamaría spelling rules, ¿verdad? You have to respect some spelling rules, so you have to apply them, right? In the best way possible, right? And just let me check something here. Acá, voy a tapar estos acá para que no nos confundamos. Porque hay dos que no están ahí. Bye. Ok, very good. Entonces, hablemos acá de un poquito de las reglas. Este documento yo se lo voy a compartir al final de la clase, ¿verdad? Por si de repente no lo puede copiar, no se preocupe. Yo se lo voy a compartir en PDF. Entonces, tenemos acá, dice, most verbs ending in Y, you add ING. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Bueno, estamos acostumbrados a que de repente vemos un verbo con Y, pues si nos preguntamos, bueno, ¿y este verbo qué se hace con él? Bueno, en este caso es bien simple cuando es con ING. If the verb ends in Y, all what I have to do is to add ING. Like, for example, in buy, buying, enjoy, enjoying, play, playing, say, saying, try, trying. ¿Ok? But, también, bueno, ¿saben qué? Voy a dejar las dos primeras para explicar algo al final. Me voy a mover a los que terminan en E. ¿Ok? Verbs ending in E. When the verb ends in E, right? Y pues, si yo vengo, ¿verdad? Y a uno de esos verbos que terminan en E, solo le agregas ING, su pronunciación sería un poco awkward, right? Entonces yo no voy a decir hoping. Oops, perdón, hoping, right? No. I know that whenever I have a verb, right, ending in E, I'm going to drop it. Voy a quitar la E. Bueno, E en inglés, en español, E. Voy a quitar la E, right? I'm going to remove the letter E. And then I'm going to add ING, right? Like, for example, the ones that you can see there, right? Hoping, write, writing, make, making, believe, believing, drive, driving, dance, dancing, right? So whenever I have all these verbs ending in E, all what I have to do is to drop the letter E, eliminate it, cross it out, delete it, etc. Como se quiera llamarle. La removemos y luego agregamos ING. Luego, pues, tengo los verbos que terminan en IE. Esta regla, pues, es bastante desconocida, porque yo recuerdo que fue una regla que, bueno, es que quizás yo solo sabía que die, y pues si era con ING era dying, como lo ven en pantalla, pero no sabía por qué. But the thing here is that the reason why we have it like that is because whenever we have a verb ending in IE, we change the IE to Y, ¿verdad? Si el verbo termina en IE, automáticamente elimino las dos vocales que tengo. Prácticamente me quedo solo con la consonante. Y voy a reemplazar esa IE por una Y. Hasta que yo he hecho el reemplazo,
de la IE por una Y, hasta entonces agrego ING. Como die, dying. Tie, tying. Lie, lying. ¿Ok? Dígame, Imelda. Tengo una consulta. ¿Es una regla que siempre que termine en dos vocales, cualquiera que sean, por así decirlo, o es específico la I y la E? Solo específicamente la I y la E. Ok, gracias. Uh-huh. Bueno, sí, esa regla solo aplica para esas dos vocales juntas, ¿verdad? I, E. And that's what you do, right? You eliminate and add Y, o la reemplazamos por una Y, and then we add ING. And then we have another one que también es bien poco común, por decirlo así, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar solo con estos tres. Probablemente hay más, pero esos tres verbos son los más comunes con esta regla. Y pues tiene que ver con syllable stress, ¿ok? O la entonación que le damos al verbo. If the second syllable is stressed, right? Porque generalmente, como ustedes ven, la mayoría de verbos pues son casi que monosílabos, ¿verdad? Entonces son algunos que van a ser con dos sílabas, ¿verdad? No todos. But if the second syllable is stressed, you double the consonant and add ing, como en estos tres casos. Como les digo, pueden haber más, ¿verdad? Pero nos vamos a quedar con estos tres que son los más comunes de la regla, right? Como admit, preferred, begin. Todos sabemos, ¿verdad?, que cuando escribimos beginning lleva doble N, pero yo nunca me preguntaba, o sea, yo solo, no, mejor dicho, me preguntaba, pero nunca investigaba, ¿verdad? Pero es por eso, es porque la segunda sílaba es la que va acentuada, right? Admit, prefer, begin. Admit, admitting. Prefer, preferring, begin, beginning. Teacher, ¿y por qué nosotros necesitamos duplicarla? Nosotros no somos native speakers, right? Sin embargo, si analizamos cada una de las palabras, si nosotros solo agregásemos ing, ¿verdad? Hay algo que no permitiría que la segunda sílaba quede estresada. Entonces necesita tener una doble consonante para poder complementar ese sonido. Como por ejemplo, prefer. Si tuviera solo una R, diría preferring. Preferring. No está ni el estrés, ¿verdad? Y se escucha un poco rara. Preferring. Preferring. Cuando yo tengo las dos R's, las dos suenan, si ustedes se fijan, separadas. Preferring. 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 Admit. Si yo solo tengo una T, admitting. Admitting. Pierde el estrés completamente. Admitting. Pero cuando yo le agrego la otra T es admitting, or admitting, right? Admitting. Y vuelve a quedar estresada. Lo mismo con beginning. 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 Right? Entonces sí ayuda una con la otra. De lo contrario, perdería el estrés. ¿Ok? Now, ¿qué sucede si el verbo no termina en E? Si el verbo no... Ah, perdón, me falta una. Tengo la última, que es una regla que sí es bien común, pero que la mayoría no sabemos por qué duplicamos la última consonante. Estos verbos que ustedes ven en la partecita de color rosado son verbs ending in one vowel and one consonant. O sea, son one syllable verbs. One syllable verbs. O sea, verbos monosílabos. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo verbos monosílabos, ¿verdad?, hay algo que ellos cumplen algo que es consonante, vocal, consonante. Ok, CBC. Teacher, pero ahí stop no lleva consonante, vocal, consonante, es correcto, solo que este sonido, ¿verdad? Lo dividimos así, stop, 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 ¿verdad? O jog, consonante, vocal, consonante. O run, consonante, vocal, consonante. Swim, right? Lo dividimos así, swim, porque es un solo sonido, right? Y así sucesivamente. Cuando yo tengo este tipo de verbos, ¿verdad? Como son monosílabos, y pues para poder pronunciarlo de forma correcta, necesito duplicar la última consonante hasta que yo la he duplicado,
entonces yo voy a agregar ing. Como por ejemplo en jog, jogging, sit, sitting, run, running, stop, stopping, swim, swimming. Right? Y como les decía, no somos native speakers, pero si analizamos cada palabra, notamos que sí necesitamos una consonante más para poder complementar el sonido. ¿Okay? Así que no sé si, bueno, antes de pasar a la pregunta, ¿qué sucede, teacher? Si tengo todos los demás escenarios, pero, perdón, si no tengo ninguno de esos escenarios, sino que es un verbo que no termina bien, que no es monosílabo con consonante, vocal, consonante, que no es una second syllable que va a stress, que no es un verbo que termina en IE, bueno, si no está aplicado o no está apto para, you know, para poderle aplicar ninguna de esas reglas, todo lo que voy a hacer es agregar ing. ¿Cómo está en la regla que aparece primero y la segunda? O sea, esta, todos los verbos que terminan en ing o most verbs you add ing. Tengámoslo así en mente. A todos se les agrega ing, a excepción de los que terminan en e, que tengo que eliminar la e primero. Los que son consonante, vocal, consonante o monosílabos, los que tienen una second syllable stressed y los que terminan en IE. Estas cuatro son las excepciones. De ahí todos los demás verbos solo le voy a agregar ING. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta? ¿Questions? No questions, ok. Very good. Now let's move on. And we're going to have some examples. It says by the end of this class, you will be able to learn to form yes, no questions in the present continuous tense, right? Estas son algunas preguntas que están relacionadas con un ejercicio que están ahí en, siempre en la plataforma y en el manual, ¿verdad? Y que por el momento, pues, I'm going to leave it there, okay? Now it says present continuous with yes, no question. Ya lo tienen ahí, ¿verdad? La estructura. Y pues decíamos que si vamos a hacer yes, no questions, vamos a comenzar directamente con el verb be. Y luego, pues, pasamos al subject, el verb, plus ing, and complement. ¿Ok? Hay una pequeña nota, ¿verdad? Ahí en el manual. Adjective plus noun. Esto, chicos, pues, no lo olvidemos. Creo que es también una de las cosas que siento que nos cuesta bastante a veces, ¿verdad? Y es encontrar el lugar correcto para un adjetivo. Remember, adjectives go before the noun. En español es lo contrario, ¿verdad? En español, pues, generalmente los adjetivos vienen después, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, el vestido es bonito. La niña es inteligente, ¿verdad? El niño es aplicado. O ella es una niña aplicada o él es un niño aplicado. O es un vestido bonito, ¿verdad? Entonces nosotros lo hacemos de forma contraria. Primero decimos el nombre y luego los adjetivos. En inglés no. En inglés va primero el adjective y luego va el noun. My suit is black. O sea, I'm wearing a black suit. Right? Okay. I have a... What color is this? I have a... blue pen, right over here, I have a blue pen. So, primero el adjetivo y después el nombre. I have a small monitor, right, or a screen up a la par, ¿verdad? Or I have a small room, I don't know, you name it, right? Por supuesto, con respecto a adjetivos, el tema de adjetivos se tiene extenso. Y hay una clasificación, teacher, y si yo tengo como 5 adjetivos y los 5 adjetivos son distintos, lleva un orden específico, pero por supuesto, ese tema es para un nivel avanzado, ¿verdad? Por el momento, lo que debemos nosotros de siempre tener en cuenta es que los adjetivos van antes del nombre. Adjectives go before the noun. Dice el ejemplo, is Claire wearing a green suit? Yes, she is. Is she wearing a raincoat? No, she's not. Or, no, she isn't. Con respecto a las preguntas, a las yes, no question, guys, depende de usted. Si usted quiere contestar de forma corta con una short answer, you can do it. Si usted quiere contestar con una full sentence o full statement, puede hacerlo también, no hay ningún problema. Teacher, ¿qué es lo más común? Short answers, las respuestas cortas.
Are you studying for the exam? Yes, I am. Are you working in the platform? Oh, no, I'm not. But I'm going to do it tomorrow, right? Lo voy a hacer mañana. Okay, entonces, generally, when they ask questions, just not questions with the verb, I mean, with the present continuous, you can answer in with a short answer, right? Okay, very good. So, después de eso, llegamos al 4.14, a la sección 4.14, ¿verdad? Y ahí nos topamos con un knowledge check, right? Ese knowledge check, ¿verdad? Es uno, pues, que por ahí algunos probablemente tuvieron un poquito de dificultad, pero no es, no es algo que no se pueda manejar, ¿ok? Entonces, acá llegamos al 4.14, ¿verdad? Y si no estoy equivocada, déjeme ver cuántos tiene acá. Creo que ahí es donde termina, el 4.14. It's loading. It's loading here. 4.14. Give me one sec. Sí. Está cargando. Sí, es el último. Ok, en 4.14. Entonces, no sé, chicos, si hay alguna pregunta al respecto, alguna duda. Con respecto a los temas que hemos visto. Questions? Si tiene dudas, ahorita es el momento. No se quede con las dudas. Sí, 4.14 es lo último ya. That is the last exercise that we have. Bueno, para la otra semana prácticamente lo que vamos a estar viendo, que es un tema, bueno, a mí me gusta bastante el tema de tiempo, time, right? Telling the time. Y las diferentes formas en las que podemos decir la hora, right? Generalmente, pues, cuando hablamos de time or telling the time, estamos acostumbrados siempre a decir it's 2:20, it's 1:30, it's 1:15, it's 1:25, it's 1:40, it's 1:50, etc. Entonces, pero en inglés esa es la forma más básica de decirlo. Tenemos formas más comunes que son más utilizadas en inglés que debemos de aprender a manejar también. Así que se las vamos a ver el día lunes con la sección 5, ¿ok? Then, when it comes to the section number 4, como la acabamos de terminar, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, al final de la clase les voy a compartir links para practicar un poquito las reglas del ING, right? Y también un poquito sobre present continuous, right? Present continuous. Con las reglas, pues, como les digo, debemos de pensarlo así. Se les agrega ING a todos a excepción de... Y ahí agregan ustedes las cuatro excepciones, ¿verdad? Que tenemos los que terminan en E, los que terminan en IE, ¿verdad? Los que tienen la segunda sílaba estresada y los que tienen monosílabos con consonante vocal consonante. Okay, that's the way you should be handling that, right? Now, when it comes to here, there is an exercise right in your manuals, okay? If you see... this one, well, the thing is that I don't have the manual here. Oh, well, I do, but I don't know where. Acá está. Okay, entonces, ese pair work, it says ask and answer these questions about the pictures in part 8. You take a look at part 8, you take a look at the pictures, right, and pretty much what you have to do is to answer the question. It says, is Claire wearing a green suit? Right, it's Claire wearing a green suit. So this is going to be after page 22nd, right? After page 22nd, that's gonna be, ya les digo qué número. Acá está. Es, sí, es esta parte de acá, le voy a mostrar. Acá. Ok, esas preguntas se van a contestar con estas imágenes, right, on page number 26. So there you can answer with
short answers or full answers, right? So it's up to you, okay? So this one, esa es esa parte de la página que ustedes ven, ¿verdad? Es la que van a utilizar para contestar esa parte que yo les estaba señalando, right? Vuelvo a preguntar, bueno, valga la redundancia, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda con respecto a lo que acabamos de hablar? No questions. Very good. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio que les aparece acá en el manual. And it is this one. Let's see. Es este de acá. No sé si lo quité. Creo que lo quité. Es una sección que les pide a ustedes hacer sus preguntas. Aquí está. Dice, write 4 more questions about the pictures in part 8. And then answer the questions, okay? Son esas mismas preguntas que tienen acá. Tenemos 12, right? Is she wearing a raincoat? Is she wearing high heels, etc.? Read them. Léalas y piense en alguna que haga falta, right? Viendo las imágenes de la página 26, viendo las preguntas que tienen acá, ¿qué otra pregunta podríamos crear, okay? Para poder completar ese set que tenemos ahí sobre las prendas que están vistiendo las personas de la fotografía, right? So please go ahead and do that, ¿verdad? Ayúdenme en el chat con más preguntas. Gracias, Sandra. Estaba viendo que usted mandó ahí la, la información con respecto a la pregunta de Hugo. Allí ya tienen, pues, con esa fotito que les mandó Sandra, ya tienen el nombre de todos los módulos, ¿verdad? Pues prácticamente se falta el último. Entonces, ahorita, you go with principiantes, ¿verdad? Then, está el pre-intermedio. Luego está el intermedio, pre-avanzado y avanzado, right? Entonces, esa es la forma en cómo están divididos, digamos, bueno, los niveles dentro del programa, ¿verdad? De formación de inglés, ¿ok? ¿Tienen sus preguntas, chicos? Let me know when you have them ready, ¿ok? Pueden digitarlas ahí dentro del, del chat, ¿ok? Teacher, una pregunta. ¿Nosotros entonces somos módulo 1 o 2? Que yo sepa es módulo 1. Ah, ok. Sí, es que sí. Veía que varios decían número 2 y yo tenía entendido que éramos 1. No, es que ellos están preguntando por el módulo con el que usted va a llenar el formulario. Tiene que ser con el módulo 2, que es para el que usted se está registrando. Ajá. Ah, ok. Pero sí, están en el 1. El primer formulario lo llenaron con el módulo 1. Este que estamos llenando ahorita es para la inscripción del módulo 2. No olviden eso, ¿verdad? Porque si no, les van a regresar el documento y les va a tocar llenarlo otra vez, etc. Y sí, como les mencionaba su compañera, creo que fue Daisy, no se preocupe si no le contestan en el momento. La verdad es que, bueno, yo los admiro a ellos bastante porque procesan un montón de información de un montón de personas. Entonces, van uno por uno, ¿verdad? Van recibiendo y pues me imagino que por orden de llegada ellos van
evacuando, ¿verdad? Si hay algo que le haga falta a la persona, etcétera, ¿verdad? Pero generalmente si no hay pues ninguna duda, si no hay ningún cambio que se tenga que hacer, pues generalmente ellos solo toman información y ya continúan con la inscripción, right? Ok, dice ahí, is Phil wearing blue pants? Muy bien, Hugo. Is he wearing a belt? Ok. Is she wearing a pink scarf? Muy bien. Is he wearing, ahí dice sin la A, porque glasses es plural. Y A, or A and and. Ok. Los ocupamos solo para singular. So, okay. Is he wearing glasses? Right, is he wearing glasses? Very good. Ok, what else? ¿Qué más? What else do you have? Is Claire wearing sunglasses? Okay. Ahí solo la A, ¿verdad? Sunglasses. Is Claire wearing sunglasses? Very good. No problem, Edgar Antonio. Quiero revisar algo rapidito. Y es con respecto a la plataforma. Give me one second. Dice, are they wearing caps? Muy bien, Delmis. Are they wearing caps? Very good. Muy buenas preguntas. Bueno, chicos, la verdad es que veo que la mayoría ya está terminando su plataforma. Sin embargo, todavía hay un par de personas que todavía van por la sección 3. ¿Verdad? Recuerden que la sección 3 ya debe estar finalizada, la sección 4 también. ¿Verdad? Porque ya hoy terminamos sección 4. Pero sí, muchas gracias, chicos, porque veo que la mayoría se ha puesto las pilas, ¿verdad? Y ya están pues casi que terminando ya la plataforma. Sí, sí. Tengo bien poquitos que quizás son personas que no se han presentado, se presentaron al inicio, pero ya no siguieron, no sé. Pero la verdad es que los demás sí. Sí, ahorita. Dígame. Perdón, no sé si. Fue un accidente, se activó por accidente, lo siento. Ok. No problem, no es. Ok. Entonces, chicos, eso, ¿verdad? ¿Qué más les iba a decir? Give me one moment. Ah, sí. Bueno, yo siento que con ustedes no hay tanto problema, pero si de repente pues ha faltado, ¿verdad? Ya me ha pasado que han faltado y sea de repente al final, la última semana, pues, teacher, aquí estoy, ¿verdad? Y me falta todo. Solo recuerde, ¿verdad? Que uno de los requisitos para poder obtener la beca del segundo módulo es el 80% de su asistencia. Si usted se ha estado presentando a su clase, ha estado de principio a fin, su nombre va ahí con nombre, su nombre va como en el DUI, ¿verdad? Y sus minutos se han registrado sin ningún problema, ahí pues estamos bien. Pero si usted ha tenido varias faltas, sí, ¿verdad? Hay que ponernos las pilas y ya la última semana pues no faltar y pues esperando que llegamos al 80%. Bueno, chicos, is she wearing an umbrella? En este caso, Delmis, quizás una sombrilla. Is she wearing an umbrella? Porque no es un accesorio, no la podemos vestir, ¿verdad? O no la podemos como. Is she holding, diría yo. Is she holding an umbrella? ¿Está ella llevando o cargando esa sombrilla, verdad? She's holding an umbrella. Is he wearing sneakers? Muy bien. Bueno, chicos, ahí me quedo y voy a empezar a pasar lista. Ok, just let me go back here. Alejandro Alberto Fuentes Lino. Not here. Carlos Isaac López Amaya. I'm here. Thank you. Carmen Aida Hernández. Present. Thank you. Claudia Lorena Salazar de Zamora. Present.
Thank you. Delmis Araceli López Portillo. I'm here. Thank you. Daisy Concepción Enríquez de Castañeda. Present. Thank you. Dora Elsie Morales Rivas. Edgar Antonio Morán. Present. Thank you. Edith Francisca Flores de Lebrón. Present. Thank you. Fernando Antonio Romero Sorto. Present. Thank you. Francisco Samuel Martínez Claro. Present. Thank you. Guadalupe del Carmen Artero de Pérez. Hugo Ernesto Flamenco Fuentes. Present. Thank you. Imelda Saraí Janes Vázquez. I'm here. Thank you. Jacqueline Joana Ortiz Durán. Juan Carlos Santos Hernández. Juan Carlos. Lisbeth Celatiel Rodríguez Jarquín. Present. Thank you. Lorena Dinora Rosa Ábalos. Present. Thank you. María Consuelo Hernández Velázquez. Present. Thank you. Cindy Marilú Hernández Moreno. Present. Thank you. María Luisa Quiñones Ríos. Marta Carolina Cerrato Gámez. Present. Thank you. Michelle Kimberly Hernández Enríquez. Noel Alvide Escobar Rodríguez. Present. Thank you. Nuria Mercedes Quintana Montano. Roberto de León Hernández. Present, teacher. Thank you. Roxana Beatriz Medrano de Mendoza. Sandra Carolina Fuentes de López. Present. Thank you. Walter Denis Torres Pérez. Y Yancy Herminia Moya García. Present. Thank you very much. Bueno, ¿qué nos queda entonces? Nada más, chicos, trabajar, finalizar, ¿verdad? Las cosas que tenemos pendientes. Si ya finalizó, pues excelente, lo felicito y muchas gracias, ¿verdad?, por seguir la instrucción. Este fin de semana, bueno, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? Usted siempre mande documentación, no importa que sea sábado o domingo, usted déjela ahí ya enviada, ¿verdad? Y pues ya la otra semana tenemos ya la última semana, las últimas 4 sesiones. La última semana, ¿qué vamos a hacer? Bueno, los primeros 3 días, lunes, martes, miércoles, Monday, Tuesday, Wednesday, son para trabajar en la sección 5, section number 5. El último día, que es el día jueves, es el que se dedica para el final exam. Ok, y para más que todo hacer un repaso, ¿verdad? Todo lo que sale en el examen, en el final exam, ok. Y pues después del jueves, que es la última sesión, usted debe estar como a la espera, ¿verdad? Del diploma. Los diplomas se entregan de forma física y no son inmediatamente después de terminar el curso, no. Son pues documentos que necesitan firmas, sellos, etc. Ok, el día de antier creo que pasé a la oficina a firmar todos los documentos, ¿verdad?, que se envían sobre ustedes, ¿verdad?, sobre su asistencia y todos los anexos que se envían. Y pues ya solo eso quedaría pendiente. Así que thank you very much, guys, for joining, ¿verdad? Nos vemos Monday, so I'll see you Monday, ¿verdad? If you have any question, write it down, anótela y la trae acá el lunes so we can check it out, ¿ok? Así que thank you very much and have a good night. See you on Monday. Bye bye, guys. Thank you. Good night. You're welcome. Bye bye, guys. Bye. Take care. Good night. Good night.